Yo la radio, así que, pero lo hago con cariño, de verdad. Yo lo sé, Pedro, muchísimas gracias. Ya, muchas gracias. A tus órdenes, chao. Nosotros continuamos. A ver, regular el sistema de salud privado es una de las tareas en las que actualmente trabaja el Ministerio de Salud. Un proyecto que además pretende generar un servicio más inclusivo, más solidario, entre otras cosas que incluye la idea, por ejemplo, de eliminar esta llamada declaración de salud, esta iniciativa que desde la ISAPRE, sin embargo, no ha sido bien mirada, no ha sido mirada con buenos ojos. Vamos a ir primero con los detalles junto a Fernando Bahamondes y luego vamos a profundizar en este tema. Tras 6 meses en el cargo, la ministra de Salud, Carmen Castillo, trabaja arduamente en sacar adelante un complejo paquete de proyectos hospitalarios impulsados por su cartera. Pero a la vez, la reforma al sistema de salud privado es otra de las preocupaciones de la secretaria de Estado. Precisamente en medio de esa discusión, la idea de eliminar la declaración de salud para el ingreso a las ISAPRES ha generado polémica. Si se aplica ya una eliminación de la... De la declaración de salud, evidentemente que el sistema ISAPRE no es capaz de hacerse cargo de la carga del ingreso de FONASA presunto, de la persona de FONASA. Nosotros creemos que sí es posible, dado de que sobre este 7% que nosotros consideramos que tiene que ver con un componente social para la salud, las ISAPRES en general reciben más del 7%. Llegan a más del 10% incluso. Actualmente la declaración de salud funciona como un filtro, con el cual las ISAPRES pueden definir los riesgos asociados a sus afiliados, mecanismo que termina por fijar preexistencias y valores de las cotizaciones. Con su eliminación, se pretende que los usuarios del sistema público también tengan acceso al sistema de atención privado sin limitación alguna. Va aparejado con un fondo inter-ISAPRE, que todas las ISAPRES entregarían el fondo a un sistema común que cuando alguien llegue a atenderse a este sistema privado, ingresa y según su complejidad, por ejemplo, una persona que es cardiópata, recibiría la ISAPRE el monto que le corresponde al riesgo de ser cardiópata. No tiene que preocuparse la persona, es la gran diferencia. Para hacer que eso también opere entre los beneficiarios de FONASA y de ISAPRE, se requiere crear un plan garantizado, ahora equivalente entre FONASA y ISAPRE, y además un fondo de compensación de riesgo entre FONASA y ISAPRE. Si eso no se hace, va a ocurrir lo que se llama una cotización oportunista. Cotización oportunista que se traduce en el cambio de un afiliado de FONASA hacia un ISAPRE, solo para resolver un problema de salud particular asociado a las listas de espera en el sector público. Si se abren las puertas, si se elimina la declaración de salud, todas esas personas enfermas buscarían con justa razón la solución de sus problemas de salud en la ISAPRE y vendrían al sistema ISAPRE a obtener su solución de salud y después regresarían a FONASA. Y ese tema no es una buena alternativa porque haría inviable el sistema privado en esas condiciones. Por lo tanto, eliminar completamente la declaración de salud parece ser una muy buena idea, pero cuando estemos en una segunda etapa de reforma, es decir, creando este plan garantizado FONASA-ISAPRE y un fondo de compensación FONASA-ISAPRE. Etapa prelegislativa del proyecto que pretende mejorar el sistema de salud privado, que hoy enfrenta una de sus primeras polémicas antes de su entrega al Ejecutivo, presupuestada por el Ministerio de Salud para mediados de septiembre de este año. La nota era de Fernando Bahamondes. Para profundizar en este tema es que queremos conversar con Gonzalo de la Carrera, presidente de Colmena, quien está esta noche con nosotros aquí.